Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos al primer seminario internacional Panorama del Diseño Paisajístico Contemporáneo en esta tercera conferencia denominada Diseño del Paisaje en distintas escalas en Argentina y Uruguay. Proyectos Binomio, Laguna y Terraza frente al mar. Estas experiencias de diseño paisajístico serán presentadas por Roberto y María Mulieri, los directores de este destacado y prestigioso despacho argentino-uruguayo. Vamos a contar con la presencia de Roberto y María, y quiero darles la bienvenida a ambos, agradecerles que pues, se hayan tomado el tiempo para preparar esta presentación, que también pues hayan hecho un espacio en su agenda profesional, porque sabemos que están muy ocupados con muchas cosas. De hecho, yo estaba hablando en diciembre, Roberto, contigo, y tenías trabajo hasta los últimos días de diciembre, ¿no? Entonces, entendemos que el despacho de Roberto y María es un estudio con mucho trabajo. Ya verán ustedes ahora que les lea brevemente la reseña curricular de este despacho, podrán constatar que es un estudio muy, muy importante en materia de diseño paisajístico en la región sur del continente. Bueno, pues bienvenidos Roberto, bienvenidos María, perdón, muchas gracias. Voy a permitirme presentar una breve semblanza curricular de tanto de su estudio como de ustedes mismos. Pues miren, Siempre Verde es un estudio dedicado al diseño del paisaje y es dirigido por el paisajista Roberto Mulieri y la licenciada María Mulieri. Cuenta en su haber con más de 2.600 obras de carácter público y privado en distintas regiones geográficas y también en distintas escalas, las cuales avalan una trayectoria de 4 décadas. Roberto y María son frecuentemente convocados para dictar seminarios, cursos y conferencias referidos al tema del paisaje y del ambiente en Argentina, Uruguay y otros países de la región latinoamericana. Podría ahorita mencionar del pasado inmediato, porque bueno, hemos coincidido en algunos de estos eventos. Podría mencionar en el último año, en los últimos 2 años, nos hemos encontrado en eventos en Chile, en Colombia y en México. De manera que también tienen una actividad muy prolífica en cuanto a la difusión cultural de lo que es el paisaje y el diseño paisajístico. Asimismo, en este ramo, en sus libros Paisajes Esenciales y Paisajes Esenciales 2, se muestra algunas de las obras realizadas por este estudio, donde el eje de las intervenciones es fundamentalmente el compromiso y respeto por el ambiente. Roberto Mulieri, director general de Siempre Verde, estudió en la Escuela Superior de Jardinería de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Ha dedicado la mitad de su vida a la docencia y la otra mitad a una tarea asignada por descubrir sitios e inventar espacios. Coordinó las primeras jornadas nacionales sobre paisaje en 1983. Fue miembro del Centro Argentino de Arquitectos Paisajistas. Es miembro fundador de la Federación de Nodos de la Red Argentina del Paisaje, de la cual recientemente entregó el cargo como presidente de la misma. Actualmente coordina el Consejo Rector del Observatorio del Paisaje de Exaltación de la Cruz y co-coordina el Nodo Gestión Política del Paisaje de la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje, LALE. Roberto es un activista del paisaje también. Su trabajo, su actividad profesional está muy vinculada también a impulsar nuevas iniciativas ciudadanas en pro de la conservación, del rescate y de la preservación de nuestros paisajes. Por su parte,
La licenciada María Mulieri es la directora del Estudio Siempre Verde en su sede de Buenos Aires. Es egresada de la Escuela Nacional de Comercio de Florida y posteriormente se graduó como licenciada en Planificación y Diseño del Paisaje por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Es miembro de Licenciados del Paisaje Asociados de Argentina, LIPA, y miembro de la Red Argentina del Paisaje. Bueno, pues los dejo con ustedes, a Roberto, a María. Roberto y María, muchas gracias por acceder a participar en este seminario, y es de ustedes la voz ahora. Muchas gracias. Bueno, los agradecidos somos nosotros. Estamos muy contentos y muy felices de poderlos acompañar en este seminario internacional. Por lo tanto, vuelvo a reiterar que somos los agradecidos. Te agradezco toda la presentación de nosotros que has hecho. Yo voy a hacer una brevísima presentación más sobre nuestro estudio para de alguna manera socializar, compartir con ustedes las distintas etapas que nuestro estudio desde su fundación fue atravesando, que tal vez pueda ser significativo para los alumnos del posgrado en su proceso de afianzar su profesión, ¿no es cierto? O sea, compartir un poquito lo que fue nuestra experiencia. A ver, vamos a poner un pequeño power en la pantalla. Ahí estamos, a ver. Bien. Hace exactamente 44 años que empezó la actividad de nuestro estudio. En realidad, cuando Armando nos presentaba recién y decía 2.000 obras en relación a nuestra experiencia, les cuento que desde que escribimos esa información hasta ahora, estamos aproximadamente en unas 3.000 obras realizadas en muy diversas escalas, muy, muy diversas las escalas. Es alrededor de cerca de 4.000 proyectos, aunque no todos están realizados, pero 3.000 fueron realmente consumados, tanto de carácter público como de carácter privado. Algunas de nuestras obras están en estos libros, a los cuales hizo Armando referencia, pero me parece que lo más significativo que quiero contarles es a qué nos hemos dedicado. Las obras más significativas comenzaron alrededor de 1977. Nos hemos dedicado a urbanizaciones, a puertos náuticos, campos deportivos, muchos jardines y parques privados, a imagen institucional, o sea que determinadas empresas nos convocan para mostrar la imagen de la empresa a través de su intervención en la naturaleza, y lo mismo también nos pasa con fundaciones. Nos hemos dedicado también a cascos, a muchos cascos de estancias productivas, a chacras de descanso. Acá las chacras las llamamos a grandes extensiones de hectáreas, pero que están relacionadas con lo vacacional y con los fines de semana, como casas de fines de semana, pero casas de campo, y también a balcones y terrazas, y cuando decimos balcones y terrazas, decimos de intervenciones mínimas, pequeñas intervenciones. En nuestro estudio tomamos todo este tipo de intervenciones. ¿Cuál fue nuestra primera vertiente, el primer camino que transitamos? Nosotros la podríamos llamar de alguna manera la etapa tradicional. Esta etapa tradicional estaba marcada desde el inicio por un compromiso con el ambiente, la naturaleza y la sociedad. El estudio
estudió siempre la fragilidad de los componentes naturales y culturales, pero siempre referido a parques y jardines privados. No habíamos tenido experiencia ni participación en espacios públicos, ni en grandes urbanizaciones, o no habíamos sido convocados, pero en 1983 producimos una primera reflexión. Nos damos cuenta que nuestra propuesta era una propuesta muy limitada y que teníamos una serie de inquietudes que compartíamos con otros dedicados, con otros colegas dedicados al diseño del paisaje, que era, por ejemplo, cuál era la identidad del paisaje nacional, del paisaje de nuestro país, qué pasaba con los paisajes identitarios que perdían identidad, qué pasaba con tener protocolos de buenas prácticas en el paisaje, y llamamos a un primer encuentro nacional en el país. Este primer encuentro nacional lo llamamos conjuntamente con una revista que en ese momento era de mucha actualidad, que se llamaba Actualidad Botánica, y también con el Ministerio de Medio Ambiente de la Nación. Y es ahí donde pudimos definir, porque concurrieron casi todas las provincias que componen el país, de norte a sur, fue una convocatoria, fue el primer encuentro nacional sobre el paisaje que se realizó en la Argentina y que había surgido desde una necesidad colectiva. Y ahí pudimos definir el paisaje como el espacio vital donde la sociedad se relaciona con la naturaleza, pero con connotaciones políticas, connotaciones ambientales, connotaciones históricas, connotaciones culturales, y fundamentalmente empezamos a vislumbrar el paisaje productivo, y por eso decíamos con connotaciones económicas. A partir de ahí surge una segunda, transitamos ese camino de reconocimiento, luego de haber llamado al primer encuentro nacional, y empezamos a plantearnos llamar a un encuentro nacional, a un congreso nacional sobre paisaje. Y va surgiendo de a poco la etapa social, el paisaje como una construcción social. Y conjuntamente con una serie de profesionales, amigos, profesionales que fuimos conociendo de distintas provincias del interior del país, fundamos la Red Argentina del Paisaje, porque pertenecíamos a una entidad de paisajistas absolutamente burocratizada, que no se planteaban estos interrogantes, y dijimos en algún momento que teníamos que trascender a eso. Y generamos esta red, que fue una red que en los 12 años que hemos recorrido, empezamos con 4 nodos, y yo entregué el mandato en el mes de octubre, hace muy poquito, con 20 nodos, que son 20 grupos de reflexión y análisis y activismo sobre el paisaje de cada región. Hemos avanzado en formular, redactar, en un proceso horizontal y participativo de las distintas provincias, de los nodos de las distintas provincias de la red, en redactar la Ley de Protección, Gestión y Ordenamiento del Paisaje en la Argentina. Es una ley de presupuestos mínimos que entró al Congreso de la Nación con los vaivenes políticos que caracterizan nuestros países, entrada, salida, nuevamente entrada, y está a la espera de ser tratada. Incorporamos también como novedad en nuestro estudio los catálogos de paisaje como un elemento, un instrumento, una herramienta de análisis de la realidad donde descubrimos que nunca debíamos analizar la naturaleza sola, sino en relación a la sociedad. Y la tercera vertiente, que es la última, es la que llamamos y que Armando muy bien describía como militancia paisajística, que se inicia en una relación de los últimos 5 o 7 años con la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje, que es una iniciativa, un movimiento, una red de redes a nivel latinoamericano, que nos planteamos el paisaje como una construcción social y que estamos trabajando y activando muchísimo, que ya ha sido redactado para impulsar en Latinoamérica el Convenio Latinoamericano del Paisaje. No nos dedicamos exclusivamente a proyectos de investigación ni a laboratorios de proyecto,
pero en nuestros proyectos todo el tiempo investigamos y proyectamos y dirigimos nuestras obras, como habíamos dicho, en distintas escalas. No nos comprometemos ni nos hemos comprometido nunca con las modas del paisaje, con las nuevas tendencias o modas, pero sí con los nuevos desafíos de la realidad y esa búsqueda de respuestas a los desafíos de la realidad es lo que nosotros llamamos nuestros paradigmas. Bueno, le cuento que vamos ahora a presentar tres obras que son un pedazo de nuestra experiencia y justamente vamos a avanzar desde una propuesta muy, muy mínima, que es una terraza frente al mar, acá en Uruguay. Luego de esa terraza frente al mar, vamos a pasar a una obra en un barrio privado que se va a ocupar María de describir el proceso con características particulares de una nueva modalidad de urbanizaciones que se desarrolla en los últimos 20 años en Argentina y particularmente en Buenos Aires. Y luego, por último, vamos a volvernos al Uruguay para ver dos obras que se llaman Binomio, que tienen una relación estrecha entre sí porque pertenecen a un mismo territorio, y que una tiene que ver con la conservación de la biodiversidad y la otra tiene que ver con el paisaje productivo, o sea, la relación del paisaje con la sociedad, con una proyección de producción social. Bueno, vamos a comenzar con la primera. Van a ver que es de una escala muy pequeña, de una escala muy mínima. Es una terraza que tiene, la llamamos terraza frente al mar, es una terraza que tiene una vista espectacular porque está frente al mar realmente y orientada hacia la puesta del sol. Esto es lo que vemos desde la terraza, que es como una gran bahía en el departamento de Maldonado, en la playa Mansa, en Uruguay, y esa terraza tiene una superficie de 170 metros cuadrados, o sea que no es una gran intervención, pero lo que sí es interesante en esa intervención, que diseñar un balcón o una terraza es traer hacia nosotros un pedacito, un poquito del paisaje circundante. Y es meter un pedazo de naturaleza dentro de nuestra casa. Y partimos de la idea de que las terrazas no son solamente un lugar de esparcimiento, sino que además son pequeños lugares que están protegidos de una manera particular y que desarrollando naturaleza nos permiten conectarnos con otras áreas, otras terrazas, otros techos que son ricos en biodiversidad y que pueden de alguna manera contrarrestar la fragmentación de los hábitats, permitiendo que se desarrollen como ecoconductos donde las aves pueden ir de techo en techo. Frente a esta terraza nos encontramos con bordes marítimos compuestos por médanos, por una flora y fauna absolutamente en extinción, totalmente amenazada por los desarrollos inmobiliarios, por parte de desarrollos inmobiliarios y por parte de especulación inmobiliaria. Tendrían que estas terrazas que debieran ser propuestas como una herramienta de conservación de la naturaleza y recrear de alguna manera pequeñísimos ecosistemas y convertirse en esos ecoductos donde las aves se refugien y pasen de techo en techo, como les decía antes. La terraza fue dividida en dos sectores, tiene dos áreas totalmente diferenciadas. Una es el estar y la huerta, con un pequeño recorrido, que es este pasillo que nosotros aquí vemos. ¿Esta flecha sale en la pantalla? No, no sale. Bueno, yo tengo una flechita, pero no puedo señalar. ¿Ustedes ven una flecha que señala? Sí, sí, se ve. Ah, perfecto. Es como un pasillo que une un área posterior que es de huerta y un área que es más de recreación.
La huerta está planteada en cajones, es una huerta mínima como para el cultivo de hierbas aromáticas y de algunas verduras que nos permiten hacer ensaladas mínimas para pequeña familia. Un lugar de estar donde podemos contemplar la puesta de sol y tener una percepción directa de ese paisaje tan atractivo que es el paisaje marítimo. Esto conforma como una especie de estar. Se seleccionaron plantas que podían resistir las condiciones climáticas de pleno sol riguroso en verano, inviernos muy, muy violentos en cuanto a vientos, heladas y salitre que vuela, pero de alguna manera esos materiales nos permiten regenerar ecosistemas similares a los locales. Y digo similares porque estamos suscritos a macetas, ¿no es cierto? Le estoy mostrando los materiales que hemos utilizado, que son poquísimos materiales, hay solamente 3-4 variedades, y estas 3-4 variedades son las únicas que resisten los embates de la salinidad, ¿no? Hemos trabajado en macetas de fibrocemento, de distintas medidas, de 60, de 40... Hemos, a su vez, incorporado también unas pailas bajas donde las aves beben y se bañan. En una de ellas se agregó un geyser para darle un poco de movimiento. Hemos armado muchas ventanas que nos permiten percibir la mañana, la tarde, la noche, que es realmente lo que nos permite atraer el paisaje circundante y meterlo dentro de la terraza, o sea, meterlo dentro de nuestra propia casa. Hemos armado un lugar, con un lugar de estar para almorzar, con una parrilla, para recrearnos. Parte es deck de madera y muebles de madera, y el resto es pedregullo. Es un espacio bastante pequeño, mínimo, sin embargo nos permite como una diversidad de ambientes. La huerta ocupa un lugar muy especial porque permite realizar permanentemente cultivos y ayudarnos en la gastronomía, en los asados que se realizan. Se diseñaron también pérgolas que nos aportaran sombras y que nos comunican con esta zona posterior de la huerta. Se le dio una iluminación particular para el disfrute nocturno, que en las noches de verano es muy, muy utilizado. El mobiliario está conformado por mesones, por butacones bajos, reposeras, todo en un ambiente, digamos, como bastante rústico, ¿no? El protagonismo lo tiene esa vista del mar con esas puestas de sol que son realmente maravillosas y únicas. Este proyecto es una expresión de una intervención mínima y intervenciones de este tipo nos llegan constantemente al estudio. Y intentamos con esto dar respuesta a clientes. Nos pasa muchas veces no podemos hacer grandes análisis del entorno porque el entorno que nos plantea el cliente es la arquitectura ya diseñada. Y muchas veces tenemos que dar respuesta en nuestro proyecto, como la obra que va a presentar María ahora, que si bien es una obra que tiene muchas sutilezas en su diseño, es una obra que responde a una casa toscana que nos plantean en un barrio privado con características muy particulares, bueno, que ella va a caracterizarlos. Así que María, te cedo el espacio, continúa vos, después yo retomo. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Le quería agradecer en especial a Armando por la invitación a este seminario. Yo les voy a compartir una obra que realicé en el año 2008, que la denominamos Proyecto Laguna. La estoy buscando. Esta se encuentra en
Argentina, en Buenos Aires, en el Partido de Tigre, dentro de un country llamado Nordelta. Para situarlos un poquito en el contexto, el sistema, a ver, un segundo. Ahí. El sistema urbano de Buenos Aires se ha visto sometido a un proceso de transformaciones estructurales tan profundo que ha supuesto una ruptura con las pautas tradicionales de expansión urbana. Como verán en este planito, bueno, todos los puntos rojos son algunos, porque hoy por hoy hay muchos más, de countries y barrios cerrados. Como exponente de estos cambios, los barrios privados del Gran Buenos Aires ya se extienden en un espacio de aproximadamente 500 metros cuadrados, equivalente a 2,5 veces la superficie de la parte central de la metrópoli, la capital federal. ¿Cómo? Que son kilómetros. No kilómetros. Sí. Kilómetros cuadrados, perdón. Nordelta, que es donde se sitúa esta casa privada, digamos, es una localidad urbana que se ubica en el Partido de Tigre, en la zona del aglomerado de Gran Buenos Aires, en la zona norte del aglomerado Gran Buenos Aires. Las pantanosas tierras de Tigre se destinaron fundamentalmente a la excavación de enormes superficies, a su elevación mediante terraplenes y a la creación de un sistema lacustre artificial para el disfrute de los residentes. Como les decía, en el año 2008 nos convocaron para realizar esta casa privada sobre una superficie de 3.340 metros cuadrados. La característica del sitio está enmarcada por una topografía conformada por un barrancón que desciende hacia la laguna en forma muy pronunciada. Bueno, luego de relevar, de hacer todo un relevamiento de curvas de nivel y de tener varios encuentros con los propietarios y los arquitectos que planteaban que su parque sería utilizado como un lugar de descanso, decidimos realizar un proyecto estructurando espacios aterrazados con el objeto de lograr mayor amplitud visual y funcional. Digo funcional porque me parece que donde hay un lugar más horizontal, terrazas como lo que planteamos, y no desniveles pronunciados, es como que el uso es distinto. Bueno, cada terraza de estilo toscano tiene más o menos unos 9 metros de ancho y está construida por muretes de piedra, que se utilizó el mismo material que tiene la fachada de la casa, que fue piedra Mar del Plata. Cada muro de contención que propusimos tiene encastrados unas escalinatas enmarcadas en ambos lados con buxus, topiarios en forma de bucha. Acá se ve, bueno, que toda la construcción de los muros que planteamos, ¿no? Que son bastantes. Acá están los buxus, que hoy por hoy tienen el triple de su tamaño, la idea es mantenerlos podados pelota. Acá está la piedra Mar del Plata, que se repite en otros lugares, y bueno, la idea fue reutilizarla en estos muretes, como ya les comentaba. El agua juega un rol principal dentro de este paisaje y la idea rectora fue incorporarlo dentro del parque, dividiéndolo en el centro con una raja que conduce el agua respetando los desniveles desembocando dentro de la piscina. De la fuente de arriba de todo, digamos, tiene un borbotón donde cae el agua y visualmente es como que se mete dentro de la piscina. Este es el frente de la casa, donde no era necesario usar estos muretes, pero para que tenga una uniformidad y un hilo de continuación, se armaron estos muretes con la misma piedra. Acá estamos en el proceso de plantación de cipreses y de juniperus rastreros. Lo que tiene la casa es que tiene como muchas columnas, entonces la idea era repetirlas, pero con estos cipreses piramidales, que sean columnas verdes, ¿no? Tanto los cipreses como los buxus bocha
como macizos de sica. En la entrada principal nos sorprenden los grandes macizos de sica revoluta, de diferentes alturas, sobre un manto de chip, y en cada costado del terreno se ubicaron macizos de azaleas color fucsia. Son como el leitmotiv de todo el proyecto, ¿no? Tanto la sica, los buxus como los cipreses. También sobre las paredes de la casa, la idea era que haya perfume, entonces también se colocaron jazmines de leche. Bueno, acá como se puede ver es todo el macizo en la medianera de azaleas y en el frente de la casa. Siempre utilizando estos manchones, estos macizos de sicas, ¿no? La clienta también, por otro lado, quería tener canteros con florales, entonces, tanto en la entrada, en el frente, como en el jardín posterior, también se realizaron unos grandes canteros con agapanthus, lavandas, euros, margaritones, bueno, para que tenga color de floración bastante tupido. También acá se ven los buxus bocha que remarcan en estos muretes de piedra. También le pusimos para separar las visuales vecinas unos álamos piramidal por atrás y acá por delante estos en cipreses piramidal. El solado de acceso propuesto y traído del sur de Argentina, o sea, le propusimos que cada lajón, que el solado tenga que ver con el material utilizado, que es la piedra Mar del Plata, de la casa. Entonces pudimos conseguir estos baldosones que tienen que ver con el color, y la idea fue ponerle también de junta, bueno, esto es más en detalle, ¿no? La piedra Mar del Plata. Y en el jardín lo que usaron fueron los mismos baldosones, pero con junta de césped. Tanto en el jardín del frente como en el posterior se plantaron los cipreses piramidal, pero la idea es recortarlos, no que que crezca 15 metros, sino tenerlos recortados en similar a las columnas que presenta la casa, ¿no? En la construcción vecina se oculta con la alineación de los álamos piramidales y la medianera se han plantado cotoneas tercerotina. Desde el interior de la casa, a través de grandes ventanales, se puede observar un sector del jardín donde en el invierno no recibe el sol, y acá plantamos un ejemplar de Fénix canariensis de 10 metros de altura, rodeadas por lecho serrucho, y también repetimos en los extremos con sicas revolutas, que se puede ver de adentro, ¿no? De distintos sectores. En la entrada de la cocina se armó una pequeña huerta y en uno de los unas de las terrazas se plantaron en cítricos, que fue un requerimiento de algo que pedía los clientes, ¿no? En los muros de piedra de la casa se tapizaron con santarritas y en el frente de la casa, como ya les mostré anteriormente, jazmines de leche. En el balcón principal también pusimos grandes macetones con sicas. En el sector de la pileta se colocaron grandes macetones de estilo italiano con geranios rojos para romper la superficie del solarium y darle un poco de tinte de color. En la última terraza, próxima a la laguna, se plantaron a ambos lados taxodium y liquidámbar para lograr un cálido colorido otoñal. Sobre la carpeta verde de grama bayana se colocaron en juniperus rastreros, que también se pudo apreciar en el frente de la casa, para romper un poco el jardín y las formas tan estructurales, ¿no? que tiene todo el proyecto. Acá está la raja que termina en la piscina. Y acá se ve un poco un sector de cantero que del otro lado, del lado izquierdo, también continúa. Acá están los macetones en la galería, los macetones con las sicas. Y después tiene un patio interno donde también pusimos en cada extremo sicas revoluta y en el centro los helechos serruchos.
Y a pedido de la clienta también se agregaron unas orquídeas de distintas variedades y colores en frente de cada ventanal. Este paisaje casi toscano se debe a que la arquitectura ya nos imponía un estilo con el cual deberíamos ser coherentes y darle respuesta. Bueno, ya llegué a su fin. Acá está el cantero, que tiene varios canteros, que se repite también en el frente, ¿no? Bueno, muchas gracias por escucharme. Ya estamos. Ahora pasamos una escala mucho más importante, ¿no? Bueno, gracias María. Lo que a mí me parece importante de estas escalas y proyectos tan distintos uno de otro, es que al profesional del paisaje nos llegan distintos pedidos desde distintas intencionalidades. Y que muchas veces, como vamos a ver ahora en los proyectos que ya cambian totalmente de escala, que son, lo llamamos binomio porque son dos proyectos en un mismo territorio y que de alguna manera van a ver que se emparentan o complementan, es que podemos ejercer alguna acción didáctica sobre nuestros clientes y de alguna manera influir en, o despertar, podríamos decir, una actitud de conservación de la biodiversidad, una actitud social en el desarrollo del proyecto paisajístico. Bueno, vamos a comenzar por un predio . Bueno, estamos frente a una realidad que es la costa uruguaya, ¿no es cierto? Aquí tenemos Montevideo y acá tenemos Balneario Solís. El primer proyecto se va a desarrollar en Balneario Solís. Estas dos obras, como les decía antes, están realizadas en un mismo territorio y en un mismo ecosistema. ¿Cuál es la característica del suelo uruguayo en relación a la costa? Tenemos extensas praderas que terminan en el mar, bosques nativos, todavía relictos de bosques nativos sumamente valiosos, zonas marítimas con bahías y lagunas, y todo esto está asociado a una variedad increíble de hábitats que aún todavía no están absolutamente degradados, a pesar de que hay una tradición agrícola ganadera de uso intensivo que trajo como consecuencia degradación y erosión de terreno. Nuestro objetivo principal en ambos, en los dos proyectos que vamos a presentar, es la conservación de la naturaleza y la cultura, potenciando el desarrollo sostenible a través de recuperar usos turísticos y usos productivos, dos totalmente distintos. El primer caso indígena es un área natural protegida. Es un escenario de naturaleza que permite también visualizar la cultura de una región. Y el segundo es una finca productiva que se llama Finca José Ignacio, O33, porque es productora de oliva en el departamento de 33 Orientales, que sería algo así como una provincia. Ambos casos tuvimos la intención de que sean modelos replicables, y tuvimos todo un sinnúmero de colaboradores, tanto desde el punto de vista de la fotografía aérea para hacer la interpretación, como de profesionales que nos asistieran en distintos procesos. Vamos a empezar por esta que se llama indígena. Montevideo está separando por el Río de la Plata de Buenos Aires. Buenos Aires y Montevideo están enfrentados, Argentina de un lado, Uruguay. Las costas están bañadas por el Océano Atlántico, que se mezclan con la del Río de la Plata, que recibe las aguas de otros dos ríos, un delta. En este lugarcito del delta es la obra que recién nos contó María. A ver, por acá, bien.
La intervención es una intervención de 202 hectáreas, fue un largo proceso, el proyecto comenzó en el 2005, se desarrolló la primera etapa en el 2005 al 2009, la segunda etapa fue una etapa que se desarrolló en el 2012 hasta obtener el plan de manejo casi en 2018. Nuestro objetivo fue potenciar estas 202 hectáreas para lograr un desarrollo sostenible, recuperar usos turísticos, usos productivos, usos didácticos y usos de investigación. Se propusieron estrategias para convertir paisajes degradados en paisajes con ventajas que sean competitivas en cuanto a qué. Por un lado, beneficios sociales, por otro lado, beneficios económicos y por el otro lado, conservación de biodiversidad. Hemos trabajado mucho con un sistema de fotointerpretación a partir de fotos aéreas que nos permiten identificar por aproximación una serie de ecosistemas. Tenemos distintas características, tenemos un territorio que está cortado por una ruta nacional, una ruta de alto tránsito porque une Montevideo con puntos turísticos muy, muy importantes, los centros turísticos más importantes del Uruguay. Tenemos un actual lago, pero que fue una antigua cantera, la cantera donde se extrajo todo el material para la construcción de esta ruta. Tenemos un arroyo que nos va generando una especie de selva, pequeña selva marginal nativa, y que desemboca en el río de la Plata, donde se mezcla el río de la Plata junto con el mar. Sus bordes van armando unos montes en galería que son muy, muy característicos y muy dignos de conservación. Tenemos también grandes áreas de pastizales. La característica de la región está armada por esas costas que antes yo les describía, con las grandes áreas de pastizales, grandes zonas de dunas y arenas móviles, grandes zonas de humedales, lagunas. El uso de los recursos naturales durante los últimos años estuvo limitado al modelo agropecuario. El modelo agropecuario de uso intensivo ha degradado casi todos los ambientes. Y entonces la consecuencia que es que tenemos extintas especies animales y especies vegetales. Nuestro objetivo fue potenciar lo que este cliente nos ponía a disposición y nuestra acción didáctica, pedagógica, fue llevarlo a comprender que estas áreas naturales degradadas, si las protegíamos, eran esenciales para el desarrollo de la sociedad por razones como mantener la estabilidad del ambiente, mantener la capacidad productiva de la naturaleza y promover oportunidades para la educación ambiental. Partimos del programa MAP de la UNESCO, que se llama El Hombre y la Biósfera. Es un programa muy antiguo de la UNESCO y que actualmente lo seguimos utilizando y recurriendo a él y a sus consejos en forma permanente, que propone la relación entre el medio ambiente y las poblaciones establecidas en la zona. No tiene una situación conservacionista extrema de conservar estos recursos intocados por el hombre, sino establecer una relación muy profunda entre la sociedad y esos recursos. Tenemos esta foto, que es una foto muy antigua, donde vemos que había mucha más riqueza natural que de 1940, cuando se establecen las primeras poblaciones. Luego tenemos otra que las poblaciones empiezan a establecerse en forma mucho más conformada y planificada, con un determinado, podríamos llamar, ordenamiento territorial, pero seguimos conservando a través de los años, porque ya estamos en el 2005, fíjense que el cultivo, la ganadería intensiva que operó sobre la zona fue limando todo lo que veíamos inicialmente como monte nativo, que ahora nos comenzamos a proponer recuperar, y acá tenemos una del 2010, cuando ya hemos empezado, ya hemos comenzado el proceso de recuperación.
Accedemos al predio por una avenida de palmera de las antiguas estancias ganaderas de la zona, donde hay floraciones espontáneas, y llegamos a este predio que conjuntamente con los clientes hemos decidido llamarlo indígena, porque había como una valoración de las poblaciones anteriores que habían habitado el territorio. Siempre recurrimos al aspecto histórico-social. Partimos de que cuando llegaron los españoles, que llegó Juan Díaz de Solís, que fue el conquistador de la región, que evolucionó hacia la conformación del virreinato del Río de la Plata, pisó estas tierras en estas costas justamente. O sea que desde 1749, los mapas que realizaron los jesuitas en las cartas esféricas denominaban al lugar con el nombre del colonizador, que era Solís, Juan Díaz de Solís. Posteriormente, el balneario que hoy está instalado en la zona y que es un balneario de uso turístico bastante importante, lleva el mismo nombre. En 1752 empieza la adquisición de un particular que compra la Real Hacienda de España grandes franjas de territorio, y en los 146 años posteriores que transcurrieron, fueron pasando a distintos propietarios. Y llegamos ya más o menos a la modernidad, en que en 1898 un propietario entra en el negocio agropecuario y compra 2.000 hectáreas sobre las sierras linderas al mar, que son sierras marítimas, se llaman, la Sierra de las Ánimas, y conforma una estancia que es la Estancia Santa Rosa. Parte de ese predio de la Estancia Santa Rosa es esta fracción de las 220 hectáreas en que nosotros nos tocó intervenir. En 1895 llega el ferrocarril, y el ferrocarril en el sur de América llega a los distintos países de la mano de los ingleses, son los ferrocarriles ingleses. Este balneario de antigua fundación se conforma porque se instala una estación de ese ferrocarril, y estos ingleses conforman las primeras estancias. Acá vemos una imagen de la época donde ingleses y nativos van trabajando en la colonización de este territorio, que pasa a ser como un área, una antigua área de descanso. No tanto de fin de semana, pero sí de veraniego, a pesar de la proximidad que tenía con Montevideo. Las primeras edificaciones del balneario son de 1940. En el 50 aparecen los primeros hoteles. Tenemos acá unas fotitos de estos primeros hoteles. Y hoy la característica sumamente interesante desde el punto social que nos permitió trabajar con la población en el diseño del área natural protegida es que los actual habitantes son descendientes de los antiguos pobladores. En dicha zona la reserva ha mostrado una gran responsabilidad social, llevó adelante obras de reconstrucción de la represa del arroyo, del arroyo Solís y del arroyo Espina, solucionando los problemas de inundación en los barrios aledaños. También es importante señalar que las asociaciones de niños de CAU participan voluntariamente en las tareas de mantenimiento y son guías de la reserva, esta reserva que se ha conformado de flora y fauna. Muchos vecinos participan en el dictado de curso de cestería, gastronomía, tejidos, avistamiento de aves. La reserva es muy, muy visitada. Vamos a desarrollar un poquito el aspecto paisajístico. Para este diseño hemos tenido en cuenta algo que para nosotros es sumamente importante, y es esto que decimos siempre, que el paisaje posee cualidades ligadas a un pasado y a una experiencia, y por lo tanto la historia del lugar, la historia de la localidad en la que intervenimos,
nunca está ausente de nuestros proyectos, sino que tratamos de relacionar el proyecto con los valores históricos de ese territorio. El territorio se organizó a partir de una zona núcleo, que es la reserva en sí mismo, que está rodeada por áreas de conservación y de amortiguamiento conformada por la población local, con una línea de bosque local y la población local como partícipe protagonista. Por lo tanto, tenemos que destacar virtudes del propietario que nos contrata, que ya estaba convencido de que el valor del área se podía prestar a la investigación, a la educación ambiental, en abrirla al público, la protección y recolección de semillas, el ecoturismo, y también que había otras zonas que caracterizaban el lugar y que podían conformarse como zonas de amortiguamiento. Es decir, aquellos lugares donde se pueden permitir actividades productivas y de aprovechamiento de los recursos por parte de la población, y se estudió profundamente la geología del lugar, la hidrogeología y el clima para poder fundamentar esta disposición. En algunos lugares se realizó en este lugar degradado una posibilidad, convirtiendo el lugar en intocable por tiempos determinados, por años determinados, hasta que se recreó prácticamente la flora. Recrear la flora, vamos a ver después, que posibilitó también que se recreara la fauna, porque tenía el ambiente propicio. Por lo tanto, en algunos lugares donde se establecieron los pasillos de conservación, pudimos establecer lugares de tránsito sin pisoteo directo sobre el territorio. María, acá te voy a pedir si nos contás un poquito cómo hicimos el proceso de regeneración de flora que trajo aparejado el proceso de regeneración de fauna a partir de ese inventario que ustedes realizaron. Bueno, sí, con el ingeniero Santiago Medina hemos realizado un relevamiento de todo el material vegetal existente para luego poder confeccionar un herbario para identificar cada especie, ¿no? En cada material vegetal. Fue muy arduo el trabajo, creo, no recuerdo bien, pero que estuvimos como dos meses y medio reconociendo... Bueno, las plantas, ¿no? A medida que íbamos inventariando la flora, íbamos descubriendo la fauna existente asociada a esa flora. La idea fundamental, principal, fue conservar los corredores biológicos para permitir y fomentar la circulación de la fauna, que pudieran circular libremente por los ecosistemas y no así y producir una fragmentación del espacio. O sea, por ejemplo, esta pasarela de madera justamente no se hizo a nivel del piso, se hizo elevada para que justamente la fauna existente pueda atravesar esta pasarela sin ser bloqueada por un camino, por las mismas personas, ¿no? cuando los transitan. Esa también era una idea de esta pasarela que sea elevada, que tiene unos cuantos metros, ¿no? Lineales. ¿No? Sí. Sí, tiene, bueno, más de 1000 metros lineales, claro, recorriendo. Esta no es la que recorre la costa del arroyo, pero sí es la que se interna dentro de, en los bordes de los montes en galería. Exacto. Bueno, gracias. Se analizó. Se analizaron todos los registros fotográficos aéreos, como contábamos antes, trabajamos muchísimo este tema con la fotointerpretación y con la evolución del ecosistema a través de las fotografías antiguas que conseguimos, y determinamos áreas que eran fundamentales como monte en galería, humedales, bañados y praderas. Paralelamente, con las caracterizaciones de este censo que María nos contó recién, se identificaron también los tapices, no solo las especies arbóreas y arbustivas y herbáceas, y también se caracterizaron todas las invasoras de flora exótica
que nos venían invadiendo las 60 especies que se pudieron caracterizar. Para lo cual también había que tomar una determinación, porque no somos fanáticos de flora nativa. Nosotros creemos que tanto la flora nativa como la flora adaptada tienen su propio valor, y no somos xenófobos, sino que es como los mestizajes que se dan en nuestra población. Nosotros descendemos en la mayoría en el sur de América de tanos y gallegos, italianos y gallegos, y hemos creado, y por la acción colonizadora, no tenemos poblaciones grandes, poblaciones indígenas, sino que recién en el norte argentino, en el sur de argentino, con las campañas que se llamaban las campañas al desierto, no quedó población indígena ni descendientes. Entonces somos un país, algo, somos países hijos de los barcos. Entonces lo mismo nos planteamos con respecto a la flora. Pero en algunos hábitats que tenemos que preservar, nos ponemos en preservadores de una flora que hay que proteger por los procesos de extinción que esta flora propiamente tiene, ¿no? Hubo la presencia de pastoreo continuo, vacuno y caballar, la pusimos en la lente para ver cómo habíamos perdido los pastizales originales. Y además, antes en la primera foto aérea o la segunda que les mostré, las antiguas, vieron la excavación que se había realizado en la cantera de granito para la construcción de la autopista Montevideo-Rocha, que es una autopista bastante extensa. Cada uno de los ambientes o de los ecosistemas que fuimos descubriendo nos mostraron mamíferos de hábitos terrestres, de hábitos acuáticos, habitantes del monte nativo, de la pradera, aves residentes. Tengamos en cuenta que el Uruguay es uno de los países de América del Sur con la mayor identificación de aves, y sobre todo en el área de la represa del arroyo Espina que atraviesa nuestro predio. Se identificaron alrededor de 88 especies conjuntamente con ese proceso de la flora que recién María nos contaba. Otro de los ejes fundamentales del proyecto, que van a ver que después se repite en la otra obra que vamos a mostrar, es que el proyecto en realidad es una cinta. Una cinta que recorre el predio y que se va internando por los pastizales, por los hábitats acuáticos y por los montes. Los montes que tienen esta característica de relevancia, que son de flora nativa. Pero además estas cintas, estos senderos, nos permiten empezar a proyectar el programa de educación ambiental que nos interesaba asignarle al sitio, al territorio. Fíjense desde lo que mostramos en las primeras fotografías y en la foto aérea, los niveles de recuperación logrado de la flora natural del lugar, ¿no? Y la belleza que conforma esa flora en los bordes del arroyo. Estas fotos están sacadas en el momento de plena inundación del arroyo, ¿no? Cuanto más agua tiene, no es en épocas de sequía, sino en épocas de primavera, el agua es abundante. Pudimos, a partir de este relevamiento y de comenzar a conocer el lugar y a estudiar sobre el lugar y estudiar elementos de los profesionales que conformaban el equipo, los elementos que se iban aportando los profesionales que conformaron el equipo. Acá está la antigua cantera, estos son algunos espejos de agua existentes, acá tenemos este arroyo que nos da la característica y la humedad a todo este ecosistema, otro hilo de agua absolutamente importante que desemboca en el arroyo y que conforman esos montes de galería nativo, unos bosques nativos de borde muy importantes, nos permite ir afinando el proyecto para armar también el plan de la dirección de obra, dado que era un área importante para atacar, ¿no es cierto? Construimos los puentes que nos permitan pasar de un lado al otro del arroyo. Fue todo un trabajo de saneamiento del arroyo,
que estaba prácticamente invadido por los sedimentos que vienen de los barrios y áreas vecinas. En este territorio fuimos descubriendo ejemplos de medio ambiente natural de mucho valor, que nos permitió la recolección de semillas para armar el proyecto de investigación genética, que nos permitió desarrollar un vivero y producir gran cantidad, a partir de las semillas, gran cantidad de especies para reforestar el área. También se trabajó en la última etapa en la elaboración del plan de manejo, valorando las presiones que había sobre el área y la fragilidad de estos ecosistemas, relacionando calidad, fragilidad y presión. En cuanto al proyecto en sí mismo, el trazado de la caminería, ya dijimos que fue fundamental, que era una cinta, y esa cinta, ¿dónde nos llevaba? A reconocer los distintos ecosistemas. Se generaron tres circuitos de interpretación que fueron marcados con flechas de tres colores para su recorrido en educación ambiental. Se armó un primer circuito que comprendía el ecosistema del arroyo Espina, del monte en galería, bañados y pajonales. Era un circuito de duración de 3 horas 30 minutos a lo largo de 2.600 metros con una acción didáctica y pedagógica. Este era el puente que antes vieron ustedes en construcción. Este es el estado de los montes regenerados, con todo un plan de manejo que posibilitó la regeneración. Esta es la regeneración relacionada con las plantas acuáticas en los bordes del arroyo. Un segundo circuito que nos mostró el ecosistema de praderas, de bañado y pajonal, que tiene un recorrido de duración de 5 horas a lo largo de 4.000 metros. Otro recorrido era el recorrido de los pastizales, que acuérdense que en la foto inicial teníamos un pastizal totalmente extinguido por la acción del sobrepastoreo. Fuimos llegando a estos grados de recuperación, tanto de pastizales como de ambientes acuáticos. Vieron recién que tenemos un fondo serrano llegando aquí y estamos muy cerquita del mar. El monte del Galería y la pradera fue el tercer circuito con una duración de recorrido de 3 horas a lo largo de 2.400 metros. Se establecieron miradores que nos permitan valorizar en altura. Se proyectaron y realizaron puentes que permitieron pasar por encima de los hilos de agua para hacer el reconocimiento de flora y el reconocimiento de fauna. Se creó el centro de interpretación que ofrece al visitante información que permite valorar la importancia de la relación de la historia de esta sociedad con la naturaleza. Y por último se construyó el salón de visitantes, el centro de visitantes, donde se desarrollan cursos, seminarios, se recibe a los alumnos de las escuelas y se comercializan los productos que la población local realiza dentro de la reserva que enseguida vamos a ver. En los recorridos de los circuitos de interpretación se han construido las cosas que recién le conté, y acá tenemos otras cintas de recorrido. Según las especies que están afincadas en cada uno de estos ecosistemas, es que los recorridos, como planteaba ante María, tienen distintas alturas que permitan traspasar de un sector al otro sin interrumpir el tránsito de esos pasillos de conservación. Miradores que nos permiten apreciar el conjunto de todos estos ecosistemas que llenábamos, y carteleras de interpretación. Esta está referida al piletón con que se curaron las maderas donde se construyeron las primeras viviendas cuando se establecieron los ingleses en el lugar, y el ámbito de naturaleza en que se construyeron. El mirador de ombúes, que es un mirador en altura que nos permite ver los ombúes desde sus copas, luego de haber pasado a valorar la antigüedad que este monte tiene. Más fotos del mirador, el bañado y el pajonal, también muestra sus características fundamentales para que puedan ser reconocidas por los visitantes.
El arroyo Espina hacia la represa puede ser recorrido en forma peatonal por el borde o puede ser recorrido en bote a remo por los pequeños grupitos más chicos, porque no, tampoco se disponen de gran cantidad de botes. Esta es la represa que construyó la reserva en la localidad para evitar las inundaciones de los barrios aledaños, que antes eran muy comunes. Fíjese el nivel de recreación a partir del proyecto de recreación, ¿no? El arroyo Espina hacia la playita, es una playita de arena donde se amarran los botes. El ceibo abuelo hemos designado como abuelo aquellos árboles más antiguos que son mayores a los 150 años de existencia en el lugar y que se han desarrollado con una gran sanidad. Hubo que sanear las zonas por invasiones que antes citamos. Esta es la flor del ceibo, que es la flor nacional, la flor del país. Se tuvo en cuenta fundamentalmente un aspecto medioambiental. El proyecto indígena Área Natural Protegido fue declarado de interés departamental, fue declarado refugio de vida silvestre, y hemos planteado que la conservación de sitios naturales o seminaturales en indígena asegura la preservación in situ de los genes, de las especies, de los hábitats, favoreciendo la diversidad biológica. Se ha establecido un criadero de carpinchos y otro de ñandúes con el fin de conservar ecosistemas de humedal y pradera ajenas a este predio, donde justamente estos mamíferos están en extinción. El vivero de flora nativa ha producido 130 especies de flora autóctona. Se cuida el agua mediante el uso responsable de las reservas existentes. Se ha construido una planta de tratamiento ecológico de las aguas grises. En la actualidad, los corredores biológicos son propuestos como una herramienta novedosa para promover la conservación de la naturaleza. Y en el centro de visitantes se ha transformado el techo en un techo verde con la finalidad de reducir la contaminación del aire, filtrando las partículas de polvo, la suciedad, producir más oxígeno, disminuir la temperatura del ciclo día y noche. En esta presentación es muy importante rescatar que los aspectos paisajísticos, sociales, ambientales y económicos se mezclan en forma continua, porque siempre analizamos naturaleza y cultura en forma simultánea y nunca separadamente. Desde el año 2012 se llevan a cabo programas de educación ambiental que cuentan con el aval de la Administración Nacional de Educación Pública del Uruguay y de la Universidad del Trabajo del Uruguay. Los pueblos vecinos tienen escuelas y liceos, Balneario Solís, Pueblo Gregorio Aznares, bueno, son pueblos que caracterizan la zona y que hasta ahora más o menos están visitando el predio 4.000 alumnos por año dentro de los programas de desarrollo ambiental y de educación ambiental. Estos procesos de paisaje son dinámicos, cambiantes y siempre están acompañados de nuevos desafíos. Un ejemplo de ellos es que el año pasado se dio una superpoblación de carpinchos y de ñandúes que por falta de monitoreo desequilibraron todos los ecosistemas. Bueno, y ahí surgió, que después vamos a verlo en el aspecto económico, la posibilidad de comercializarlos o intercambiarnos para repoblar áreas que estaban en extinción. La producción de plantas de invernáculo ha servido también como una herramienta de investigación. La Asociación Aves del Uruguay ha llevado adelante jornadas de observación, monitoreo y evaluación, y en una próxima etapa se abrirá a la academia para establecer los centros de investigación biológica. El aspecto económico está residiendo en que cuando encaramos estos aspectos nos referimos cómo sostener los gastos que demandan el mantenimiento del proyecto en el tiempo.
la recolección de semillas y reproducción de especies, el criadero dulce y carpichos en cautiverio, la fabricación de tortas, dulces, miel, tejidos, cestería, la venta de libros y revistas, y la construcción de un indie shop 100% natural. Acá vemos la recolección de los frutos nativos, la venta de frutas nativas y verduras cultivadas en la huerta orgánica posibilita ingresos que son bastante importantes, el dictado de conferencias y cursos y seminarios son arancelados, la organización del centro de visitantes plantea, recibe a los grupos de visitantes también en forma arancelada, talleres culinarios y artesanales que benefician a los vecinos de la zona. Y para la mayoría de estas actividades se integra a la sociedad local del área de amortiguamiento y además ellos a su vez son difusores locales y difusores en el país, a lo cual se suma prensa, radio, televisión. Los 4.000 alumnos que visitan por año se suman a 2.500, 2.600 adultos y toda esta actividad contribuye a la generación de trabajo en toda la zona de influencia. Hemos terminado con este primero, que era un proyecto de conservación de biodiversidad, y pasamos a la segunda parte, que es una finca productiva. La obra se llama Finca José Ignacio Oliva 33, dedicada al paisaje productivo. Está un poco más lejos de Montevideo, está en el departamento de Maldonado. Tiene una superficie de 50 hectáreas y es un área boutique de una producción que está en un departamento vecino y que es de gran extensión. Nosotros partimos para este proyecto que los paisajes productivos rurales son la expresión territorial de la relación secular que las sociedades humanas tienen con la naturaleza y que mantienen valores muy reconocidos. Es importante develar y valorar el patrimonio cultural y natural que encierran estos paisajes rurales, que son tradicionales y que muchas veces se encuentran en procesos de erosión y de maltrato, ¿no? Nos formulamos cuatro preguntas básicas. Primero, ¿cuál es el futuro de este paisaje y cómo podrá redundar en la aparición de una marca territorial que lo potencia a nivel nacional e internacional, en la producción de aceite, en ese momento exclusivamente de aceite? ¿Cómo estos paisajes rurales de valor patrimonial pueden conjugar su valor productivo con el cultural y el turístico? El tercero era cómo se pueden convertir estos paisajes cotidianos en auténticos paisajes de referencia, en nuevos patrimonios en que la sociedad pueda reconocerse. Y el último punto que nos planteábamos era cuál es el papel de la alimentación y las gastronomías locales en la preservación y el carácter identitario del paisaje. Comenzamos con un aspecto paisajístico. ¿Cuál era el aspecto paisajístico? La reconversión de usos. Van a ver después fotos de la restauración que se llevó a cabo en el proceso de cárcavos continuas para convertirlas en espacios cultivables. ¿Qué son cárcavas? Son grandes corredores deprimidos, totalmente erosionados, que van conduciendo las tierras hacia el mar y que quiebran el territorio. Entonces reconocimos la necesidad de valorar como bien tangible e intangible la relación que la sociedad tenía con el uso rural, que había establecido con la tierra a través del trabajo, del tiempo, pasando de la producción agrícola-ganadera, llevándola a reconocer que podía haber otro tipo de producciones que eran sustentables y no degradantes del suelo. El paisaje productivo a nivel local. Participamos de la elección del territorio junto con los propietarios, de la elección del terreno, y aseguramos que éramos capaces de reconvertir el uso y de reconvertir la potencialidad de ese territorio. Esto es lo que compramos. Y ahí ven las cárcavas, que son esos pasillos degradados, y a lo lejos vemos el mar. El territorio tiene una suave pendiente hacia el mar y se va escurriendo hacia el mar.
Esta fue una decisión que se toma en el 2010. Armamos un proyecto que pasa a ser nuevamente una cinta de recorrido. Fíjense que es un camino que recorre una reconversión del espacio en paisaje productivo. Este es el territorio que vieron recién con las cárcavas erosionadas cuando comenzamos la plantación. El proyecto tuvo como eje principal estabilizar las cárcavas, logrando su control y posibilitando la recuperación de los terrenos. Se establecieron badenes de infiltración de agua de lluvia, se escurrieron hacia un gran tajamar, hacia una gran laguna. El tajamar es un reservorio de agua de lluvia que está previamente diseñado en su profundidad, en la posibilidad de recibir aportes y en la posibilidad de usar luego esos aportes. Se suavizaron los taludes, se procedió a manejar pasturas fijadoras locales, se recompusieron los suelos erosionados y la foto de cárcavas que habían visto anteriormente conformaron este nuevo territorio con una caminería que lo recorre y previo a la plantación. Comenzamos los sistemas de plantación, que después les vamos a contar las características que tienen de los primeros olivos. Se fue constituyendo un territorio que tiene una conformación en su recorrido con sistema de abanico. Les vamos a ver qué significa un sistema de abanico. Las especies van creciendo, se van desarrollando. Los olivos van tomando cuerpos de árboles productivos. La forestación de los bordes del lago van haciendo que este lago sea más amigable con el territorio. Vemos la evolución que va teniendo desde las fotos iniciales. Vemos el desarrollo de las especies productivas. Y vemos la etapa proyectual, donde planteamos una memoria de acción de reconversión y una ubicación de zona de recolección y producción de oliva directamente. Se proyectaron los caminos, entre los distintos cuadros de plantación se intercalaron cuadros de vides que tenían en ese momento nada más que la intención de un elemento separador, porque la finca no se planteaba producir vino. Dentro del proyecto se utilizó una señalética que incluyó a los, podríamos decir, a los escultores más destacados del Uruguay, como Pablo Chugarri, Enrique Broglia, Giorgio Carnevaro, bueno, Octavio Podestá, son los grandes maestros de la escultura uruguaya actual, algunos muy, muy adultos, realmente maestros. Toda la señalética que muestra las especies y los cuadros de las especies está hecha también, esculpida en piedra por distintos escultores. Se plantaron 8 hectáreas de terreno, que significa 80.000 olivos, distintas especies como manzanilla, lechino, coroneiki. Bueno, especies que se adaptan muy bien a la región. El futuro de este paisaje siempre sigue requiriendo de una mirada creativa que entienda el paisaje como expresión de la identidad de un lugar y su rostro, así como una gestión colaborativa entre la sociedad civil, los productores y administradores gubernamentales, en pos del paisaje productivo, que fue el eje que nos motivó. Se apeló a la memoria como elemento proyectual fundamental a partir de la idea que todo paisaje, como decíamos antes en el caso anterior, tiene cualidades ligadas a un paisaje y una experiencia. Se hizo referencia a los cultivos que llegaron de Europa a esta región junto con los emigrantes. En el Uruguay, desde el norte de Montevideo hasta el departamento de Rocha, que es toda la franja lindera al mar, se fueron cultivando en el tiempo 6.000 hectáreas plantadas de picual, de arbequina, coratina, frantoio, de distintas especies de olivas.
Y una cosa que es muy destacable es que el respeto por el medio ambiente de los inversores al establecerse, de los antiguos y los actuales, partió de que la olivicultura está estrechamente relacionada con los conceptos de ecología y de salud, que eso es sumamente importante. Podemos decir también que acá todavía no estaba construida, pero se construyó la planta, la almazara de la producción de aceite, que recibió el fruto de los 23.000 olivos que había en 140 hectáreas de ese departamento vecino de 33. Se tuvo en cuenta el proceso del planeamiento, de generar alianzas con actores sociales. Y vean hacia dónde va. Esto es el departamento de 33, o sea, el departamento vecino, donde también tienen los propietarios plantación. El proyecto turístico tiene que ver con el objeto de dar a conocer esta experiencia como una experiencia de paisaje productivo replicable, sensibilizar sobre los procesos de la naturaleza y la producción. Todo lo vinculado al olivo en el Uruguay está vinculado a una tradición. Se armaron aquí también circuitos de recorrido donde se plantean la característica de los olivos y se lo propone como una actividad productiva local. Las mismas carteleras, hay un circuito donde se conservan algunas de las cárcavas como la expresión de la depredación de los ecosistemas previo a nuestra llegada. Hay también carteleras que nos muestran las virtudes del lago, lo que nos significa recoger las aguas de lluvia y reutilizarlas. Hay un jardín varietal, que el jardín varietal es como un jardín de olivos que muestra las distintas, algo así como las posibilidades de desarrollo de cada una de las especies y sus futuras en la adaptación del territorio. Fuimos reconociendo el valor de las vides hasta que actualmente se construyó una bodega porque está dando un vino excelente. Mostramos la almazara, que se visita también, que es la fábrica productora de aceite de oliva, que es una obra de un arquitecto que se llama Marcelo D'Aglio, que es un arquitecto que ha ganado en obras de arquitectura de pequeña escala productiva muchísimos premios en muchos países con esta obra. Es una obra que tiene los últimos adelantos de la tecnología en relación a la producción. Hemos tenido en cuenta también aquí un aspecto medioambiental. El proyecto desarrolla procesos sustentables, cuidando la naturaleza y los recursos que la misma nos brinda. En la finca vecina, en los 3 kilómetros de costa sobre el río Uruguay, hay una protección de flora y fauna continua, no se permite la caza. Los aceites que se producen son aceites extra virgen de alta gama, se llaman Oliva 33. Se cuida el agua mediante el uso responsable de 2 reservas existentes. Son utilizadas solamente, si bien tanto las vides como los olivos requieren muy, muy poca humedad, pero en la época de la floración requieren un riego muy eficaz. Se lleva adelante una política de calidad que consiste en procesos de gestión ISO. Se desarrollan compromisos en la búsqueda del progreso y la satisfacción del personal de la comunidad que trabaja en las áreas rurales a través de cursos, capacitación, inclusión en los procesos, en la toma de decisiones, en los procesos de discusión, excepto de la comercialización. Se involucra a todos los trabajadores en estos procesos. Y remarcamos que el valor productivo del paisaje es la capacidad que el mismo tiene para proporcionar beneficios económicos, convirtiendo sus elementos en recursos que aporten al desarrollo sostenible y sustentable, profundizando sus rasgos patrimoniales. En este momento se producen 60.000 litros por año, estamos hablando de 8 años,
En 8 años hemos llegado a una producción de 60.000 litros por año de aceite extra virgen, que significan 100.000 botellas que se provee a 48 restaurantes, a 3 grandes cadenas de supermercado, a 2 free shops de aeropuertos y a todas las estaciones de frontera, de los free shops de frontera. Es visitado por unos 45, 50 visitantes y trabajan 20 vecinos en la producción. El proyecto se encuentra concluido, pero generando siempre nuevas iniciativas, nuevas extensiones. También se está incluyendo la plantación de nuevas vides orientadas a la producción vitivinícola, que está dando un resultado y un vino de gran calidad. Todas estas etapas del proceso, proyecto, diseño del paisaje productivo son superavitarias. Hay algunas que sustituyen a las otras. El desafío actual es cómo hacer para que cada una sea viable para tener un crecimiento armonioso y al mismo tiempo sea sustentable culturalmente y en el tiempo, ¿no? Generando conciencia ambiental, demostrando que el eje productivo del paisaje se debe convertir en una referencia paisajística que reconoce a una sociedad, a un paisaje, arraigados en una cultura muy viva en las distintas poblaciones. Y acá llegamos al final diciendo que nacimos en el alma de nuestra tierra. Espero no haberlos cansado mucho, pero lo que me parece importante es haber pasado por tan diversas escalas y tan diversas propuestas, justamente aquellos que están haciendo su especialización, terminando su carrera y metiéndose en el área de desarrollo profesional, ¿no? Gracias por habernos escuchado. Así es. Al contrario, Roberto, María, muchas gracias por las presentaciones. Claro, un viaje interesante, paisajística también. Un recorrido muy diverso de acuerdo a las características de cada proyecto, incluso el perfil de los clientes o de quienes solicitaron estos proyectos. El alcance de resolución técnica también muy, muy diferente, seguramente a provocar algunas preguntas, algunos comentarios. En fin, me parece que son presentaciones muy, muy bien de la, o al contexto que las rodeaba, ¿no? Muy bien, bueno, no sé si alguien de quienes estamos conectados directamente en la plataforma de Zoom tiene alguna pregunta o algún comentario. Los alumnos del posgrado tienen algo preparado por ahí. Si hay preguntas, con mucho gusto respondemos. Hola, bueno, no sé si, es que creo que el profesor se quedó pasmado, bueno, su imagen, ya, creo que ya. ¿Puedo hacer unas preguntas? Adelante. Muchas gracias por la presentación. Adelante. Creo que sí fue un gran, pues como abanico de posibilidades. Tenía varias preguntas sobre el proyecto de indígena, y hablaban como de que es un área natural protegida. ¿Es del Estado o tiene estos dueños privados y forman parte de? Porque aquí en la Comisión de Áreas Naturales Protegidas hay como una categoría que es área destinada voluntariamente a la conservación. Entonces sí hay gente que es dueña de ese lugar, pero tiene como ayuda externa también federal, pero entonces no sé bien cómo funcione. Quería preguntar eso.
Bueno, sí que, o sea, no sé si me... Sí, me parece mejor responder esa pregunta. Sí, iba a ser más. A otra, ¿no? Ok, gracias. El área es absolutamente privada y no cuenta con ningún aporte en el Estado más que declaratorias de interés o declaratorias de protección. Cuando los clientes nos invitan a intervenir en este proyecto, no tenían ni la menor idea ni habían logrado una evaluación sobre la importancia de la naturaleza de flora y fauna. Tenían muchas ganas de recrearla, de posibilitar que el lugar se recupere de la erosión producida durante años por el sobrepastoreo antes que ellos la compraran. Y tampoco tenían claro el uso didáctico que se le podía dar. Pero sí tenían algo así como un eje de la conciencia social de lo que podía significar aportar a la conservación de esa diversidad natural que tenían y abrirla a la sociedad para que la sociedad instrumentara el espacio como una herramienta de encuentro, de logro de protección y de proyección social productiva, porque fue generando recursos que permitió, por un lado, mantener y, por otro lado, ingresos a determinados sectores de la población que participaban en la cestería, en la venta de artesanías, en la producción culinaria, en la producción de dulces, de miel y de las distintas ofertas, que eso que llamaban Indian Shop o Indie Shop 100% natural, podía significar a partir del centro de visitantes. Pero sigue siendo un predio de particulares, son los propietarios y siguen teniendo esa conciencia social que posibilita esta instrumentación de ese territorio. Muchas gracias. Y tenía otra sobre el segundo proyecto de la finca de José Ignacio. Si hay algún problema en que haya como solo cultivo de olivos, o sea, digamos como una gran extensión como monocultivo, digamos, o no sé, si hay como alguna consecuencia o si por eso plantaron también vides, tal vez, no sé. ¿Y cuánto tiempo tarda, o sea, en qué fase de los olivos los plantaron para que pudieran empezar a producir rápidamente el producto? Los olivos se plantaron en pequeñísimos retoños. Fueron muy cuidados y en 7 años llegaron al clímax de su producción. Ahora estamos casi en el noveno año y entre el séptimo y el noveno la producción es absolutamente pareja y ha llegado a impactar a todo el mercado del Uruguay y a todo, no ha salido del Uruguay, pero ha participado en concursos internacionales obteniendo predios de altísima calidad de aceite extra virgen, de altísima calidad. Pero podríamos sí decir que está acotado para un desarrollo no solo dentro de este territorio, sino un desarrollo de las fronteras del país. Por eso yo remarqué mucho que llegó hasta los puestos de frontera, digamos, hasta los free shop de frontera, hasta los aeropuertos, y no ha salido del territorio y no tiene proyectos de salir del territorio. Y desde el punto de vista económico está significando un muy, muy buen negocio local y a su vez está generando cada vez más trabajo. Yo no quise extenderlo mucho más, pero todas las condiciones ambientales, la utilización de botellas, la reutilización de papeles y cartones para la fabricación de los envases, todos los procesos de protección ambiental, la utilización de las aguas de lluvia y los sistemas de riego, que son sistemas medidos para que no se desperdicie. Todo eso hace que, además de la calidad, sea una perfecta vidriera en el mercado
que no solo sirve como vidriera, sirve como demostrar que desarrollo y conservación del paisaje productivo es bueno. Es bueno y además de ser bueno, posibilita establecer economías con determinadas permanencias. Es un monocultivo porque la tradición de todo ese sector también estaba relacionado con el mono, o sea, producción agrícola o producción ganadera tradicional, y esa producción ganadera era la que había hecho que este territorio sea un territorio de altísimos grados de erosión, como mostrábamos en la foto. Lo que hemos conseguido a partir de la propuesta es de alguna manera nivelar el espacio, establecer parámetros de detención de la erosión y además pasar a un paisaje en producción y con protección. No sé si responde a tu pregunta, ¿no? Sí, muchas gracias. Alberto está preguntando. Sí, Alberto Che, y después tenemos por acá una pregunta del canal de YouTube. Adelante, Alberto, por favor. Hola, buenas tardes. Hablando también de... Bueno, antes que nada, muchas gracias por la presentación. Creo que estuvieron muy claros todo lo que nos presentaron. Solamente me quedó la duda en lo que es la finca. Por lo que vi, creo que era la primera finca, ¿no? Es que, por ejemplo, aquí en México tenemos un problema de que en los paisajes productivos muchas veces se ponen una finca de producción del viñedo, ¿no? Podríamos decir, y de pronto empiezan a aparecer un montón de gente que empieza en ese mismo paisaje a tener sus casas de vino, ¿no? Entonces, ¿aquí pasa lo mismo o hubo una ley que, o existe una ley que regule el territorio para que si viene alguien y quiere poner otra finca de olivo, se regule para que igual no afecte el paisaje o es diferente? Poner una finca de olivos no simplemente es fruto de la decisión de un propietario, sino que existe un registro de fincas con producción de olivos o de vides y que tienen que responder a determinados códigos, parámetros y legislación. Pero simultáneamente con el establecimiento de esta finca O33 y Bodega Atlántica José Ignacio, a partir de que pusimos vides porque queríamos separar lotes de lotes de especies, y nos dimos cuenta que estaba produciendo unas uvas de una calidad impresionante por la proximidad a los vientos marinos. Uh-huh. A partir de esto, nosotros que tanto en el caso anterior del área natural protegida indígena, como de esta finca en el pueblo de José Ignacio, siempre nos planteamos que sean modelos replicables, que se puedan reproducir y que sirvan para establecer áreas de paisaje productivo que haga que desarrollo y conservación y restauración de estos espacios se muestren como viables. Y empezaron a aparecer. Y empezaron a aparecer, y en los 7 años, más los 2 años de superproducción, en este momento se están planteando, se reunieron hace 30 días todos estos pequeños producciones para establecer la ruta del vino. Acuérdense que cuando nosotros planteamos el objetivo, nos preguntábamos entre los 4 interrogantes que teníamos si podíamos establecer una marca del paisaje y esa marca podía llegar a tener un valor territorial. Y hoy nos sentimos con la alegría profunda
de que se ha establecido una marca que está posibilitando un desarrollo local desde premisas de paisaje, de diseño de paisaje. Como el diseño de paisaje hoy tiene un rol totalmente distinto a aquellos roles tradicionales que eran puramente ornamentales, por ejemplo, o que se relacionaban solo con un acompañamiento de determinadas arquitecturas, como el caso que nosotros mostramos en Laguna, que la propuesta del cliente que nos convoca es para acompañar su arquitectura, en realidad quería un parque con características de alguna manera semitoscanas, porque él había hecho una casa que era de una tipología más o menos toscana. En cambio acá nos estamos planteando algo que es totalmente distinto, a partir de poder establecer un diálogo distinto con nuestro cliente, y también por las condiciones del cliente que se nos acercaba, porque nuestro estudio en este momento tiene ya las características de que no estamos detrás de la moda paisajística, sino que estamos en otro planteo que se relaciona más con la protección de la biodiversidad, de la sustentabilidad, de principios de recuperación cultural e histórico. En este momento, por ejemplo, estamos interviniendo en espacios públicos y urbanizaciones, una urbanización que es muy, muy interesante y que también estamos aspirando a que plantee una marca, que es la urbanización de una cantera de antigua explotación de muchas hectáreas, y esa cantera la estamos convirtiendo en una urbanización que se desarrolla en torno al eje de la implantación de un bosque urbano, y que es muy atractivo, porque también establece una marca en el lugar. Que es, una es la marca del territorio y otra es la marca de nuestro estudio. Nuestro estudio se fue convirtiendo en una marca que tiene premisas particulares. O sea, que quien quiere decorar su casa no nos llama por lo general. Nos llama aquel que por ahí quiere establecer una relación distinta con la calidad de vida, pero a partir de determinados paradigmas. Y acá el paradigma fue cómo convertir el territorio en un área productiva, pero un territorio más extenso. El Uruguay no es un país muy grande, ni tampoco es un país de gran cantidad de habitantes. Entonces, un área productiva es un área particularmente importante porque abarca una porción de su territorio del país. Pero hemos podido establecer algo así como una marca, que es la marca de la ruta del vino, y es una marca del paisaje productivo. Y es lo que nos interesaba, ¿no? Gracias. Claro, claro. Otra lectura que podríamos hacer del impacto económico que se genera con elevar la calidad paisajística de un lugar tiene que ver con el aumento, en este caso, por ejemplo, el aumento de la renta agrícola. Seguramente todos los predios adyacentes a esta finca vitivinícola vieron incrementado su valor inmobiliario, y eso a su vez va generando una especie de efecto multiplicador. Estos terrenos finalmente se ven beneficiados con ese incremento de la renta, por un lado de la renta agrícola y por otro lado de la renta inmobiliaria, de tal manera que un proyecto paisajístico de esta naturaleza, además también de esta envergadura por la escala que atiende, finalmente es también un proyecto detonador del fenómeno económico. O sea, estos proyectos finalmente detonan el desarrollo económico microregional o regional en sectores que históricamente, por lo menos en México, han sido abandonados. El sector agropecuario ha sido muy abandonado o está fuera del alcance de las políticas públicas. Entonces, incluso a este tipo de proyectos se les puede dar esa lectura, cómo impactan en el territorio y en el desarrollo económico de las regiones, ¿no? Esa es otra manera es otra forma de leer los beneficios de este tipo de intervenciones paisajísticas. Me parece que hay una pregunta que entró por el canal de YouTube. Glenn, ¿la quieres poner, por favor? Claro que sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Glenn Lugo y en esta ocasión me tocará ser la voz de las personas que nos preguntan por YouTube.
Nos pregunta Maida Contreras, ¿de qué manera legalizaron el control natural de la fauna para mantener el equilibrio ecológico? Fue un proceso de, no sé María si querés contestar vos, pero fue un proceso de aprendizaje. Cuando, me imagino que está referido al tema de la reserva indígena. Cuando pusimos en funcionamiento la reserva y la abrimos al público, la protección de la fauna era como un hecho natural, porque a medida que íbamos regenerando los ecosistemas, la fauna se iba reproduciendo e iba poblando el territorio. Pero nosotros no teníamos conciencia real de que se podía desequilibrar todo el ecosistema, porque al ser un área restringida, un área cercada, donde además habíamos convertido a los depredadores, que eran cazadores furtivos, en aliados de la reserva. O sea que había dejado de haber cazadores furtivos. Y esos cazadores furtivos iban depredando la fauna de tal manera que aparecía como controlada. Cuando nosotros convertimos a los cazadores furtivos y los convencimos de que podían ser aliados nuestros y que podían ser guías dentro de la reserva y que podían tener un oficio a partir del profundo conocimiento que tenían del área, ahí se nos disparó este proceso. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Tuvimos que empezar a inventariar las especies y las cantidades de especies, y tuvimos que hacer un aprendizaje del inventario de especies que en ese momento no teníamos experiencia. Y a partir de ahí nos dimos cuenta que la posibilidad, por supuesto no íbamos a sacrificar especies, pero sí empezamos a conectarnos con todos aquellos centros o localidades donde las mismas especies estaban en extinción. En algunos casos la reserva hizo donativos de esas especies y el transporte a cargo de quienes eran los beneficiarios de las áreas. Y en otros casos las especies se vendieron en áreas privadas donde estaban en extinción y tenían una vocación más conservacionista y que deseaban repoblarlas. Pero esto fue todo un proceso de... El proceso de inventario fue un proceso de aprendizaje muy lento, donde tuvimos que empezar a reconocer por qué el ecosistema se nos estaba desequilibrando. Esa fue la experiencia, ¿no? Nuestra experiencia. Ok, muchas gracias, Roberto. Hay una pregunta de Alba Díaz. Adelante, Alba. Muchas gracias. Gracias por la charla, está muy interesante. Una disculpa por no prender mi cámara, tengo una conexión muy lenta. Bueno, yo me gustó mucho todas las presentaciones, pero me llamó muchísimo la atención que ustedes mencionaran al futuro del paisaje y a esta marca territorial de la que hablaban. Creo que la especulación es muy importante en el diseño de paisajes. Y bueno, siempre creo que nosotros cuando diseñamos, pues pretendemos ir por las tendencias, más bien toman en cuenta como pues otro tipo de tendencias, como podría ser la escasez de recursos o no sé, otras variables. O en cuestión social, cómo proyectan esta aceptación del paisaje y también si tuvieran recomendaciones de autores de este tema que nos pudieran pasar. Y también quería preguntarles sobre su equipo de trabajo, ya que veo que pues estos proyectos tienen muchísimas esferas como la ecológica, la cultural, social, patrimonial, productora. Entonces quería ver si, pues cómo se divide en todo este trabajo, si hay diferentes expertos para cada área, o cómo es. Muchas gracias.
Yo no sé si te acordás que cuando comenzamos hicimos una brevísima reseña que completaba un poquito la introducción que hizo Armando sobre las distintas etapas que fue viviendo el estudio. Alba, nosotros no nacimos sabiendo. Y los instrumentos que la universidad en los procesos de formación nos fue dando estaban muy lejos de la práctica, porque la academia, por lo general, nos forma en un marco teórico donde los pies en el territorio los comenzamos a poner cuando salimos de la formación académica. O los pies en el territorio que podemos poner desde la academia siempre son sumamente restringidos. Entonces, en estas etapas fuimos aprendiendo. Y si vos me decís un autor, te puedo dar montones de autores, pero seguro que los autores son los mismos con que vos te formaste en la carrera. Porque no es que tenemos autores particulares que nos dicen que siempre en el análisis la relación entre la naturaleza y la sociedad es imprescindible y fundamental. Eso es una práctica en la cual, con Armando, por ejemplo, estamos transitando juntos, que es una práctica latinoamericana, donde conjuntamente, a través de los años, vamos descubriendo, vamos generando nuevas teorías, vamos planteándonos nuevos paradigmas. No nacimos pensando que el paisaje era una construcción social. A nosotros se nos enseñó que el paisaje era algo así como una forma de manejar la naturaleza con principios de diseño. Y de golpe descubrimos que el paisaje es una construcción social y que sin la participación activa de la sociedad no podemos diseñar absolutamente nada. Descubrimos que todo es paisaje, que tanto un barrio de emergencia como un ecosistema conservado o un ecosistema en crisis también es paisaje, que la ciudad con su arquitectura y con sus contradicciones de crecimiento de la ciudad también es paisaje. Entonces, empezar a transitar esto nos llevó a descubrir que el paisaje necesitaba marcas. ¿Qué marcas? Las marcas propias que tenía y que teníamos que descubrir, que eran las marcas del territorio, propias, innatas, que era su propia identidad y que eran marcas a veces subyacentes y ocultas, pero que teníamos que descubrir, porque nuestra fuerza, nuestra inspiración iba a ser a partir de descubrir esos signos y esas marcas, más una marca que poníamos que era la marca de nuestro estudio. Nuestro estudio tiene un nombre. Construir ese nombre es nuestra marca y nos llevó los 44 años que hemos recorrido. O sea, que el día que se sale de la academia, se sale de la universidad y comenzamos a transitar el proceso de la reafirmación de nuestro estudio, tenemos que empezar a ser rigurosos con nosotros mismos para establecer una marca reconocible, que son estos nuevos paradigmas que de alguna manera en algunos ejes fui planteando y que nos posibilitan hoy, por ejemplo, estar trabajando en espacios públicos y en urbanizaciones que antes no conseguíamos salir del ámbito privado, por ejemplo. Y hoy lo estamos trascendiendo por el desarrollo de esa marca. No sé si de alguna manera esto desde nuestra experiencia te aporta. De cualquier manera, sí, podemos establecer una bibliografía, pero no tenés una bibliografía que te dé la receta, sino que hay que hacer un proceso de descubrimiento, ¿no? Muchas gracias. No se escucha. Perdón.
Apagué involuntariamente el micrófono. Gracias, Roberto. Marta López, adelante. Hola, bueno, creo que sí me escucho. Pues muchísimas gracias por sus presentaciones, estuvieron muy interesantes. Y pues sí, como lo había mencionado, nos abrieron ampliamente una visión del paisaje. Y bueno, yo tenía una pregunta sobre el proyecto de conservación, que me llama mucho la atención porque, bueno, yo estuve en Ecuador y igualmente tuve la oportunidad de conocer proyectos así, donde eran áreas naturales protegidas, pero que tenían este tipo de programas, a lo mejor educativos, o tenían programas paisajísticos, donde se respetaba todo esto, pero no, supongo que también son de pues privados, son dueños privados, pero aquí mi duda es, por ejemplo, ¿cómo es el contacto con ustedes de hacer ese proyecto? Si son, pues, no sé si tenga que ver algo sobre una asociación gubernamental o quién los, o ustedes lo proponen como pues tratar de revalorizar ese paisaje y mantenerlo, o la sociedad misma. Esa es mi duda. Siempre que encaramos un proyecto, encaramos una acción pedagógica. El cliente llega a nosotros, como decíamos antes, por reconocer una marca que es la marca de nuestro estudio. Pero ahí empieza la labor pedagógica. El cliente llega con un sueño, tanto sea una área macro como una área mínima, como un balcón o una terraza. Llega con un sueño. Uno lo que hace es desarrollar la capacidad de interpretar ese sueño y transformarlo en proyecto. Porque el propietario de la reserva esta, del área natural protegida, indígena, siempre nos recrimina que nunca se hubieran imaginado que se iban a meter en este baile. Siempre ellos nos llamaron para tener un espacio propio relacionado con sus deseos de conservación. Nunca se imaginaron que le iban a abrir a la sociedad, nunca se imaginaron que íbamos a inscribir el proyecto en el programa MAP del UNESCO, que íbamos a poder descubrir un área núcleo y un área de protección y conservación, que íbamos a poder integrar, que íbamos a charlar más de la integración de la sociedad que de las especies que íbamos a poner. Estaban intrigadísimos de cuándo llegábamos al momento de las especies, de salir a comprar nuevas especies. Y no necesitábamos comprar nuevas especies, porque mucho hoy que están tan en boga la utilización de las especies nativas, por lo general transformamos a nativas en exóticas, porque las nativas de un extremo del país no tienen que ver con las nativas del otro extremo del país. Y bajo el nombre de nativas existe una protección y una plantación de especies que no son, que pasan a ser exóticas en ese lugar. No sé si me explico. El cliente acá nos preguntaba todo el tiempo cuándo compramos las plantas. Y nosotros no hemos comprado plantas, nos hemos armado un vivero. Un vivero donde reproducíamos las semillas y los valores genéticos que había en la localidad. Todo esto fue un proceso que no fue gubernamental, que era tu pregunta, sino un proceso a partir de establecer grados de conciencia con esta sociedad que viene hacia un estudio profesional. Entonces, esto lo ejercemos siempre. 15 minutos antes de que empiece esta transmisión, un cliente de esa cantera que estamos transformando en un macro proyecto, ya hemos empezado este proyecto, ya estamos en etapa de dirección de obra en una urbanización con el eje del bosque urbano, nos manda un WhatsApp diciéndonos que se acercaron las escuelas de la zona a ver de qué manera pueden participar,
porque esta cantera va a ser un 50% espacio público por donación del propietario por esas exigencias municipales de ordenamiento territorial y un 50% construido. Entonces, las escuelas, hay una escuela que a partir de determinados paradigmas que propagandizamos, reconoció que podían por ahí colaborar en el manejo del espacio público. Eso fue esta tarde. Y esa escuela se comprometería a convocar al resto de las escuelas vecinas. O sea, estos procesos van dando naturalmente a partir de que estableces paradigmas particulares. Paradigmas que tienen una convocatoria particular, un lenguaje distinto, que no corres detrás de la moda que grita por gritar, sino que vas generando propuestas que tienen que ver con una necesidad que hoy se ve más acrecentada por la pandemia, por ejemplo, ¿no? Que es el reencuentro con la naturaleza. Pero apoyos gubernamentales por lo general no tenemos. Ahora acaba de ingresar a nuestro estudio, por ejemplo, un proyecto, nosotros tenemos proyectos ad honorem, donde no cobramos honorarios ni ningún tipo de retribución, que los desarrollamos a través de algo que se llama el Observatorio del Paisaje de Exaltación de la Cruz en una localidad de Buenos Aires, y trabajamos en un área, el área perceptiva, que la dirige Maribel Pérez Molina, que trabaja en las escuelas a través de un programa de educación, y por el otro lado nosotros trabajamos en un proyecto de catalogación de paisaje conjunto con la comunidad para desarrollar algo así como modelos de calidad ambiental y sustentabilidad. Eso lo hacemos tanto en forma privada como en forma honorífica, digamos, en forma de colaboración con determinados municipios. Esto de trabajar en determinados municipios en forma gratuita y no arancelada hace también que se motiven otros municipios en contratarnos para proyectos de esta naturaleza. María, ¿querés agregar algo al respecto de esto desde la experiencia en la cantera, por ejemplo, o ahora, por ejemplo, que nos acaba de ingresar un proyecto de una urbanización en una ciudad de Buenos Aires que se llama La Plata, que también es muy, muy interesante, porque es una zona donde existen escasos vestigios de flora local y altos grados de salinización en el suelo a partir de mal manejo de los mismos, y se va a hacer una urbanización en la cual nos convidaron a participar para la recreación de la flora local. Hoy no tenemos idea cómo lo vamos a hacer. Entonces, yo al principio decía que no somos un estudio... Con un arroyo al lado próximo contaminado también, ¿no? Sí, y un depósito de residuos sólidos de una organización gubernamental que se llama Cinturón Ecológico, donde tienen un proyecto de reconversión de basura, que es vecino. O sea, todo mal, no hay una que venga buena, y no, hoy no tenemos ninguna solución para plantear, pero ante cada proyecto sí nos podemos investigar, y empezamos también a convidar a otros profesionales que nos asesoren en todo aquello que nosotros no sabemos. Porque nosotros, los paisajistas, ¿qué somos? Somos coordinadores de equipos multidisciplinarios de trabajo. No tenemos todos los saberes. Y si pretendemos tener todos los saberes, es porque tenemos una soberbia terrible. Porque no podemos abarcar todos los conocimientos y todas las situaciones, sino convocamos a partir de la obra a la cual tenemos que enfrentarnos. Muy bien, muchas gracias. Perdón, Evelyn, dejamos pasar una pregunta que entró por YouTube y seguimos contigo, porfa. Adelante, Glenn, por favor, con la pregunta. Claro que sí. Pregunta Aldo Velázquez, menciona: derivado de la buena producción del olivo y las vides,
¿Existe alguna legislación que regule el tipo de vegetación que se permite sembrar en el paisaje circundante? Lamentablemente no. Lamentablemente no. A tal punto que todos los montes nativos están en retroceso. Están en retroceso por falta de ordenamiento territorial o no dar cumplimiento a los ordenamientos territoriales existentes. Están en retroceso también por especulación inmobiliaria. Están en retroceso justamente por el no cumplimiento de estas de las reglamentaciones específicas. Pero al mismo tiempo se da un proceso que es muy rico y que hay que empezar a observar, que en torno a los alambrados que circundan a los predios, por la intervención de las aves que hacen siembra de sentadera, se va recreando toda la flora nativa a lo largo de los alambrados. Y este es un fenómeno que no tiene protección y que habría que protegerlo en forma rapidísima, porque desaparecen los montes nativos, por ejemplo. Y desaparecer montes nativos significa desaparecer ecosistemas enteros. Pero no, okay. no existe esa protección. Ok, gracias, Roberto. Ahora sí, adelante, Belín. Gracias. Muchas gracias por su presentación. Y justamente en este punto que mencionaba, que el paisajista pues trabaja con equipos multidisciplinarios, yo quería saber justamente cómo es el trabajo con especialistas o cómo fue el trabajo con los especialistas pues en la recuperación de las cárcavas, sobre todo porque el suelo erosionado como que es un tema muy difícil, ¿no? La recuperación o el reintegrar al paisaje un suelo que ya está dañado, pues es un trabajo como de largo plazo. Entonces, en ese sentido, preguntaba, ¿cómo fue esta interacción con equipos multidisciplinarios? El tema de la estabilización de las cárcavas fue dirigido por nosotros y propuesto por nosotros con parámetros muy mínimos. Y fue desarrollado, parámetros mínimos quiere decir que teníamos claro cómo estabilizar cárcavas por experiencias anteriores. Pero a su vez contratamos a una empresa de ingeniería ambiental que se especializó en el tema. Y el proceso de estabilización de cárcavas llevó un año. Un año donde hubo dos o tres líneas generales que pasaron en algunos lugares por rellenos, en otros lugares por desintegración y ruptura de la cárcava y volver a conformar el terreno, y en la mayoría de los casos, por siembras de estabilización. Pero eso a su vez también significaba conducir aguas, porque una vez que el ganado por sobrepastoreo rompe el territorio y lo quiebra, comienzan las aguas, según las pendientes, a desestabilizar más el terreno y a erosionarlo. Entonces, cuando se creó esa cinta, esa caminería que nosotros llamamos cinta, que se va metiendo en el territorio y lo recorre, o para mostrarlo, o para hacerlo productivo, o para poder ingresar vehículos, o para sendas peatonales, sendas de paseo, de visita, fuimos generando paralelamente los badenes de escurrimientos de agua que nos permitan aprovechar todas las aguas y mandarlo al lago central, que iba a ser el responsable de garantizarnos agua para el riego futuro de las vides y de los olivos. Pero ese proceso estuvo a cargo de esta empresa de ingeniería ambiental que tenía mucha práctica y que podía interpretar perfectamente nuestra dirección. Gracias y felicitaciones por su trabajo. No, de nada, gracias a ustedes.
Bueno, me parece que, no sé si habrá otra pregunta, si no, me parece que ya... Estamos cerrando justamente, Roberto, estamos ya, ya a punto de cerrar, y bueno, pues no me resta más que agradecerles nuevamente su participación y felicitarlos, reconocer la amplia trayectoria que tiene el Estudio Siempre Verde, el trabajo que ustedes han desarrollado, y me quedo con esta responsabilidad social que han asumido como despacho. En pocas ocasiones podemos presenciar este tipo de cuestiones, ¿no? O sea, pocas veces hemos escuchado que despachos que tienen esta trayectoria profesional tengan la posibilidad o decidan hacer, por ejemplo, trabajos ad honorem. Entonces, bueno, pues felicitarlos por su trabajo, por esta disposición a seguir también aportando en beneficio del paisaje. Y bueno, ya no los queremos desvelar más porque ustedes están 3 horas adelante allá en Argentina y bueno, pues ya está muy, muy entrada la noche. Muchas gracias, María, muchas gracias, Roberto. No, ustedes. Un gusto haber participado con ustedes. Y bueno, ya para finalizar, nada más les dejo la invitación para vernos el próximo martes para presenciar la cuarta conferencia de este seminario internacional. Tendremos con nosotros a la doctora Marta Cecilia Fajardo Pulido, la directora ejecutiva de la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje, una de las arquitectas paisajistas también más reconocidas en Colombia. Nos va a presentar 3 proyectos: los corredores verdes urbanos, la recuperación urbana calles calmadas y el Parque Regional Tominé. Pues los esperamos la próxima emisión de este seminario, el martes 9 de febrero, en punto de las 16 horas, tiempo de la Ciudad de México, 19 horas, tiempo de la Ciudad de Buenos Aires, Santiago, Sao Paulo, en fin. Muchas gracias a todos por haber asistido. Nosotros les agradecemos a ustedes, nos hemos sentido sumamente cómodos y bueno, y estamos siempre a disposición de poder aportar nuestros pequeñitos granos de arena cuando sea necesario. Así que, María, no sé si vos querés cerrar. No, agradecerles por este encuentro y, bueno, ojalá seguiremos en contacto para lo que sea, para otras charlas futuras o consultas o lo que quieran. Muchas gracias. Seguramente así será. Tenemos ya en puerta la organización del tercer seminario internacional Pensar y Sentir el Paisaje, que ahora nos corresponde tener la sede acá en México. Ojalá las condiciones ya estén normalizadas para entonces, y de ser el caso, seguramente nos podremos reunir y encontrar nuevamente personalmente en este simposio. Muchas gracias a todas, a todos y a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.